polvo y una cosa rara. Vamos, por el amor de Dios, absórbela. Pero me duelen mis piececitos. Tienes a Chara dentro de ti, ¿cierto? Solo déjame hacerte una pregunta. En tu primera llegada a las ruinas, ¿has realizado una ruta genocida? ¿Genocida? ¿Tiene algo que ver con el SIDA? ¿Eh? Furry, ¿tú sabes lo que es genocida? ¿Una tarta? Furry, ¿qué le pasó a tu voz? ¡Suena diferente! Bueno, es que los suscriptores de Day Gamer dijeron que sería mejor que hubiesen más dobladores. ¡Tarial! La cuarta pared se debe romper sutilmente. Ay, perdón. Pero dejen en los comentarios qué prefieren, ¿esta nueva voz o la anterior? ¡Tarial! Bueno, ya paro. ¡Ey! ¡Yo también quiero romper la cuarta pared! ¡Lo hice! ¡Así no es como funciona! ¿Qué rayos sucede con este universo? En fin, a lo que íbamos. Cuéntame con detalle todo lo que has hecho desde que llegaste a las ruinas por primera vez. Bueno, llegué hace unos minutos, así que mucho no hice. ¿Unos minutos? Pero si has hecho cientos de miles de reseteos. Dale, Hebro Omiar, ¿qué propósito tienes? ¿Reseteo? ¿Qué es esa cosa? ¿Eh? ¿Estás jugando conmigo? Me estoy confundiendo. A ver... Cuéntame lo que recuerdes, ¿puede ser? Bueno, vi una montaña y quise escalarla porque me pareció divertido. Luego, tropecé con una rama. ¡Maldita rama! ¡Algún día te encontraré y me vengaré! ¿Cómo te atreves a hacerme tropezar? ¡Quedé como un boludo y...! ¡Oh, calmate! ¡Ay, pero no me grites! Solo sigue contando. Sí. Luego me encontré con una flor muy amistosa, pero la furry de allá la aplastó. Ajá. ¡Oh, no me has olvidado! No te preocupes, he vuelto ileso. Hola, humano. Hola, vaca. Hola, esqueleto. Me llamo Flowey. Flowey la ¡Vaca tu puta madre! Bueno, y después... sí. Después me quise ayudar en un puzzle y vos me lo impediste con tu magia. Sí, no me dejaste ayudarlo. Y bueno, eso es todo. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que recuerdas? ¡Que sí! ¡Ya te dije que recién llego! ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¿Acaso pierde la memoria luego de realizar un reset? Sinceramente, no parece que esté mintiendo. Espero que no hayan consecuencias, pero intentaré decírselo con calma. Escúchame, niño. Has estado aquí durante mucho tiempo. Bueno, si para vos unos minutos es mucho tiempo, no te voy a juzgar. No, me refiero a mucho tiempo. Has muerto cientos de miles de veces. ¿Muerto? ¿A qué te refieres? ¡No me asustes! Cuando mueres, automáticamente realizas un reset que te manda al principio de las ruinas. Pero por alguna razón, tú pierdes la memoria luego de utilizarlo. Los Frisk de otros universos, al morir, realizan un reset y recuerdan todo. Cómo murieron, cuándo murieron, dónde murieron y cuáles fueron sus errores. Entonces aprenden y evitan morir nuevamente en lo mismo, logrando avanzar. Pero tú no avanzas ni aprendes. Pierdes la memoria luego de morir y realizar un reset. Básicamente, estuviste atrapado en un bucle infinito. Mi cabeza está a punto de reventar. La cantidad de veces que has muerto en el puzzle de los pinchos es incalculable. En tu bucle infinito has estado mucho tiempo haciendo reset. ¿Cuánto tiempo estuve acá adentro? ¿Cuánto tiempo estuve atrapado aquí? Aproximadamente 300 años. ¡Ay, Dios! ¡Cálmate, niño! ¡Yo puedo ayudarte a...! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Que alguien me saque de acá! ¡Perdí 300 años de mi vida! ¡Por Dios! ¡Relájate! ¿Cómo quieres que me relaje? ¡Puedo morir en cualquier momento! ¡Nadie puede sobrevivir 300 años! ¡Soy solo un niño y no disfruté nada de la vida! ¡Puta rama de mierda! ¡Mi familia debe estar muerta! ¡Vida! ¡Haya ocurrido un apocalipsis! ¡Cálmate! Cuando realizas un reset, vuelves atrás en el tiempo. Por eso sigues siendo un niño y tienes la misma edad desde que entraste. Todo está como siempre, nada ha cambiado. ¡Oh, genial! Además de mi mente, solo fueron unos minutos. Olvidaré lo que dijiste sobre... ¿qué era lo que me habías dicho? No puedo entender la situación de este universo. Este niño no estaba tramando nada, solo estuvo atrapado en un bucle. Lo que más me inquieta es que alguien como él no pudo haber hecho una ruta genocida. Sin embargo, tiene a Chara dentro suyo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿La línea temporal de este universo acaba de comenzar? ¿O de alguna manera es una línea post-genocida? Pero eso es imposible. ¡Ey,
¡Ey! ¡Una pregunta! Si estuve en un bucle muriendo de los pinchos, ¿por qué tú nunca apareciste? ¡O sigo en un bucle y moriré luego de olvidar todo de vuelta! No, no, tranquilo. Es la primera vez que yo aparezco. Vengo de otro universo. Oh, ¿y por qué has venido acá? ¿Por qué quieres ayudarnos? Bueno, es una larga historia, pero digamos que en mi universo pasé una ruta pacifista maravillosa. Frisk fue el mejor humano que pudo haber existido en cualquier otro universo. ¡Oh! ¡Ese Frisk parece una gran persona! ¡Puedo conocerlo con uno de tus teleport mágicos! ¿Qué ocurre? En todos los universos, las líneas temporales ocurren a la vez. Cuando un humano cae a las ruinas en un universo, en todos los otros también caen en ese mismo momento. ¿Y eso qué tiene que ver? No entiendo. Frisk, pasaron 300 años desde que tú caíste a las ruinas. No creo que Frisk siga. ¡Oh! Nunca existirá nadie como él, incluso en su lecho de muerte. Se negó en hacer un reset. Frisk, por favor, realiza un reset. Todos lo comprenderemos. Por favor, hijo, no podré vivir sin ti a mi lado. Ay. Solo hazlo. Puedes volver al punto de donde salimos del subsuelo. Amigos, gracias por todo. Pero eso sería muy egoísta de mi parte. ¿Por qué dices eso? Viviremos nuevamente felices contigo y... Sans, sabes bien que únicamente yo mantendré mis recuerdos. Todos ustedes olvidarán todo. Nuestras aventuras, nuestros logros, nuestra vida en la superficie. Toda la felicidad que tuvieron hasta el día de hoy, la olvidarán. ¡No nos importa! ¡Solo queremos que vivas! Sans ha sido el mejor amigo que he tenido junto con Papyrus. Toriel, puedo asegurar que nadie ha tenido una madre tan amorosa y perfecta como tú. ¡Frisk! ¡Frisk, basta! Papyrus, nuestras aventuras y risas fueron increíbles. Como siempre lo has dicho, eres el mejor. ¡Nieh! ¡Frisk, por favor, haz el reset! Andain, Alfist, Asgore, pasar noches enteras viendo anime con ustedes fue increíble. Mantengan esos felices recuerdos. ¡Frisk, por el amor de Dios! ¡Solo haz el maldito reset! Sí, no nos importa olvidar todo. Solo queremos que vivas. ¡Humano! ¡Frisk, hijo mío, por favor! Gracias. Gracias por todo. Sigan viviendo, lo merecen. Manténganme dentro de sus corazones. De esa manera, siempre estaré con ustedes. Los quiero. ¡Frisk! Frisk, tú me motivaste a tomar este camino. Tú me motivaste a reparar aquella máquina interdimensional. Así que mientras siga con vida, no permitiré que ningún universo sufra una ruta genocida exitosa. Aunque arriesgue mi vida, mi misión está clara. Todos tendrán un final pacifista, feliz.